chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio más de Kingdom Rush Origins. En este episodio no sé muy bien qué hacer porque hemos completado todos los desafíos de hierro y heroico aquí atrás. Pero el que me queda, o sea, esto tendría que volverme a pasar el nivel. Tendría que volverme a pasar el nivel para sacar las tres estrellas. ¿Lo hacemos o seguimos con la historia? Yo creo que lo voy a hacer, ¿vale? Voy a elegir otro héroe, voy a elegir por ejemplo a Eridan, que me habéis dicho que lo maxé. Bueno, no, voy a seguir con Rexxon, yo creo. O sea que Rexxon a ser level 9 va a subir de nivel aquí. ¿Ganará experiencia o me subo otro héroe? Igual me subo a Eridan, ¿eh? Así que jugar con Eridan sin tener las habilidades puede ser un poco risky, ¿no? Vamos a intentarlo, va. Arqueros dorados y defensores del bosque, fíjate, los he conseguido aquí en este mapa. Muy más, vale, vienen por aquí, pa, y por aquí, pa. Entonces hay que defender también atrás. Salure de Nuri. For Aradel. Podría simplemente defender aquí. Aquí y aquí atrás. Puede ser lo más óptimo. Óptimo. Esto era un logro, ¿vale? Ya lo hice. De las habichuelas mágicas. Dinerito. Toma, 150 de oro de gratis, ¿eh? Impresionante. Quitas grasa. El cerdete. Por ahí sale el lobo. Caperucita. Toma acá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Habrá que defender esto también. Vale, esto seguro, ¿vale? Esto es segurísimo. Y de nivel 2. Y aquí voy a poner, que vienen por aquí, sátiros, soplitas. Voy a poner un mago, yo creo. Mira el lobo. Magos. Vale. Voy a darle así. Por ahora sí, ¿vale? Swords ready. ¿Cuánto dañará esto? Vale, perfecto. Uno coge el rumbo hacia abajo. Venga, herida, márcatelo, loquete. Llámale poca mujer. Vale, vamos bien. Voy a mejorar primero uno de estos, yo creo. Degollador, hoplita. Bueno, voy súper fuerte, ¿eh? Toma, doble veneno. Pabilaos. Tú, la herida no sube nada, gente. A ver, ¿cuánto quita esto? Qué poco, ¿no? Quita como que súper poco. Vamos a mejorar esto y vamos a darle lo del... lo de explotar. Gente, sube muy poquito de nivel herida, ¿no? Por no decir que no sube nada. Toma. ¿Cuánto cuesta? 325. Vale. Nada, esperamos un poco. Incoming. Por aquí debería salir la bruja y los cerditos. La bruja no, Caperucita, perdón. Pero bueno, ya lo hice. Ya hice el logro de eso. Tengo que tener cuidado porque me entre por aquí, ¿vale? Me va a venir bien esa, la explosión de fuego. Uy, los lúgubres, es verdad. Bueno, tengo esto. Con eso borra los lúgubres. ¿Cómo dispara esto de rápido, chaval? Toma, reventaos. ¿Pero se multiplican los multiplicados también? Sí, ¿no? Toma. Qué bueno el disparo ese. O sea, los que se multiplican también se multiplican. A ver si se multiplican. Sí. Los que son copias también hacen copias, ¿vale? Los que son copias también hacen copias. Hostigador crepuscular. Sátiro oplita. Llámale poca mujer.
Toma. Quita muy poquito la lluvia de flechas esa, ¿eh? No me convence mucho. Vale, pues voy a crear aquí esta, yo creo. Arqueros dorados. No. Voy a crear arqueros arcanos aquí. Flagelador y se tiro degollador. Un momento. Tengo que mejorar esto. No sé, si tiene bastante poco cooldown. ¡Buah! Han matado a Eridan. No me he dado ni cuenta, ¿eh? Toma, reventado. No me he dado cuenta de que mataran a Eridan, os lo juro. No me di para nada cuenta. Voy a darle arqueros arcanos, yo creo, ¿eh? Buena. Así lo de esto, la de flecha explosiva. Con la de flecha explosiva vamos súper bien. Qué buenas son las plantas estas. Y las usé muy poco, ¿eh? O sea, la primera vez que jugué este mapa, las usé súper poco. Y son súper buenas. Degollador, degollador oplita, hostigadores. ¿Qué debería crear aquí? Otra torre de magia, yo creo. Y mejorar esta, ¿vale? Y con eso vamos del 10. Hostia, que me revientan al Eridan otra vez. Qué poco sube de nivel este personaje, hola. Lluvia de flechas. Buena. Qué bueno es el disparo de fuego, tío. En serio. La explosión de fuego, esta es Dios, eh. Lúgubres. Vale. También es que tengo que darle las habilidades, tío. Ahora mismo no tiene ni una habilidad del personaje, ni una. ¡Ey! Cuidado, por aquí. Llámale poca mujer. Ah, no le da al de atrás, se va a multiplicar uno de ellos, ¿eh? Vale, con esto sí lo doy a todos. Perfecto. Creo que voy a poner un bloqueo aquí, ¿eh? Para que no entren. Voy a poner un bloqueo aquí, ¿eh? Mejorar, degollador, oplitas. También me puede entrar por aquí, es verdad. Que también pueden entrar por aquí, tío. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no entren tan pronto. Ah, pues sí, sí han entrado. Se han entrado, sí. Vale, pues hay que mejorar esto. Para que no sea un problema. Mira la Eridan cómo se defiende. Vale, easy. Voy a poner los cantaespadas, yo creo, ¿no? Porque son tres. Y yo quiero bloquear lo máximo posible. El máximo número posible de enemigos quiero bloquear yo. Dale, caña, Eridan. Tú, pero sube muy lento el héroe. Sube muy, muy lento. Bueno, no pasa nada. Si mi objetivo tampoco es subir al nivel del héroe, es ganar este nivel y ya está, ¿sabes? No llega a esto, en serio. ¿Se escapa uno? ¿Por qué se escapa uno?
Se me ha escapado uno, pues no se puede escapar ninguno más, creo. Creo que no se puede escapar ninguno más. Vale, torre de magia aquí. Vale, buen trabajo. No le he dado, ¿no? Vale, buena. A ver, ahora. Ahora sí le he dado a todos. Ah, me dejé uno. Vale, no pasa nada. Y aquí pondré... Defensores del bosque. Voy a poner defensores del bosque aquí, ¿eh? ¡Pum! Explotar. Súper fácil matar a los lugrues con las plantas de veneno, tío. ¡Uy! ¿Estás atrás? ¡Explota una! ¡Explota una! ¡Puma! Maravilloso. Degolladores, degollador, degollador crepuscular. Vale, fantástico. Y creo que les voy a dar raíces. Es que la raíz es muy buena. O voy a mejorarme esto. Voy a mejorar mejor esto, ¿eh? Vale, con eso deberían morir. Vale, cuidado atrás, ¿eh? No sé si se defiende. Vale, buenísima. Voy a poner otro bloqueo aquí, ¿eh? Y aquí voy a poner piedras. Vale, tengo que mejorar el rango para que puedan tirar piedras ahí. Y aún así creo que no llega, ¿eh? Goleador, Bandersnatch. Los Bandersnatch, gente, no me acordaba de ellos. Hostia, los putos Bandersnatch, colega. Vale, he descargado todo para poder matar al Bandersnatch. No me acordaba de ellos. Vale, a ver si eso es suficiente. A ver. Me sobra la pasta, para construir esto entero. Lo bueno es que la torre de mago lo empuja para atrás. Degollador, flagelador crepuscular, satiroplita, degollador. Tío, que la herida me sube un nivel más que sea. Vale, reventado. Perfecto, porque lo revienta esto o lo revienta esto, Cuidado atrás. Buen headshot. Por aquí está todo perfectamente defendido. Voy a construir otro de estos. Tengo rayos y la cosa se pone fea. Que por ahora es sencillo. Hostigador, Bandersnatch, sátiros. Vamos a esperar un poco, No voy a llamar a esta oleada todavía. Con calma, no hay prisa. Ahora sí. Están full envenenadas. Joder, con las fantasmas estas, tío. Pero voy a construir otra. Bueno, voy a darle esto. Y aquí voy a construir otro. Toma, reventado. Reventado con el fuego, tío. Reventado con el puto fuego.
Oratel. Buena. Vale, ya lo tenemos mucho más controlado el mapa. Bastante más controlado. Toma, headshot. Pues vamos a poner esto y esto. Buen headshot. Headshot, tío, qué bueno es el headshot. Críticos. Reventado, reventado. Mientras estos atacan a distancia, es que a distancia pegan muchísimo con las lanzas estas, 125 de daño auténtico. O sea, el daño auténtico ignora la armadura, ¿vale? Es muchísimo, es una barbaridad. Hace muy poco esto, pero seguramente cuando le maxee hace bastante, ¿verdad? Seguramente cuando lo maxee hará bastante daño. Va a sacar a la herida para que haga daño. Esto no lo uso para nada, ¿eh? Esto, no lo uso nunca. Y seguramente sea bueno. Vale. Oplita, lúgubres, bandersnatch. Lúgubres, bandersnatch. Por aquí vienen oplitas y degolladores. Ahora sube a nivel 3 el Eridan. Igual lo pongo aquí atrás. Bueno, por ahora déjalo así. Vamos a bloquear el bandersnatch para que lo one-shoten. Vale, perfecto. Mientras no se acumulen, no hay problema, ¿eh? Ahora, que ataquen super... Mira cómo limpian, ¿eh? Los cantaespadas estos. ¿Cantaespadas se llaman? Cantaespadas. Buah, qué bien hemos defendido ahora, ¿eh? No hay color con respecto a la última vez. Qué bueno, va a cantar victoria todavía. No se confía y... pasa lo que pasa. Guanchoteado, el tío no ha salido y ya está guanchoteado. No terminó de salir y ya está guanchoteado. ¡Míralo otra vez! La leche, tío. Guanchoteado. A ver si le cae algún headshot. Headshot. Me cago en la puta. Qué bien lo hemos hecho ahora, ¿eh? Qué bien lo hemos defendido ahora, gente. Tu héroe ha subido de nivel. Usa los puntos en tu héroe. Sí, bueno, ya lo sé. Pues hay que darle un punto a todo, supongo. Un ataque especial de espadas. Esto quiero verlo. Y a ponerle el esquive también. Vale, pues Dabuti. Voy a hacer también este, yo creo, el lago de cristal. Pero no sé hacerlo con Eridan. Es que la última vez fue bastante complicado ese mapa, ¿eh? ¿Lo hago con Rexxon? El lago de cristal. De 3 estrellas. Es el que me falta, ¿eh? Voy a seguir con Eridan. Mira, ¿cuántos cojones? Voy a seguir con Eridan, chavales. Gran mago elfo. Este mapa era jodido. Este mapa era jodido, ¿eh? Sátiro, espadarañas. Vale, tenemos que defender esta entrada, ¿no? Es la única entrada que hay. Y esto era... el dragón no sé qué... la cristalización... esto nunca lo hice, creo, ¿eh? Vale, voy a invocar esto porque esto me ayuda mucho. Es una muy buena ayuda. Y... ¿cómo defendemos esto? A ver. Podemos poner cantaespadas aquí y aquí. Y luego...
todo esto, lo que voy a poner es torres de headshots y magos. Aquí voy a poner un maestrado místico de esto. Espera, voy a poner aquí. Pongo un círculo de piedra. Es que el círculo de piedra no me convence nada, Vale, vamos a empezar así. ¿Qué hacen esas torres? ¿Atacan? Ah, no atacan, solo cristalizan, ¿no? Congelan y ya está. Vale, este mapa lo defendemos mejor, gente. Llámame Pokam. No, llámame, no. Llámale. Vale, voy a mejorar esto. Esto hacía lo de sacar de combate y la bolilla que iba atacando. Pero esto es mucho mejor, ¿eh? El mago indomable es mejor. A mí por lo menos me parece mucho mejor el mago indomable. Por la explosión. La explosión es Dios, ¿eh? Cuidado con los lúgubres. Que tiene cuidado con los feos estos. Mátalos. Buena. No darles chance a nada, tío. O sea, reventaos. Vale, tenemos mago indomable. En cuanto le dé el fuego, ya seguiré con otra torre. En cuanto le dé el fuego, sigo con otra torre. ¡125, joder! Tú me dejaste caer. Swords ready. Reinforce. Controladito por la izquierda, ¿eh? Bastante controlado. Está guay lo de la cristalización, pero me gustaría que hicieran daño. Si hicieran daño, tío... Si hicieran daño sería mejor. No te voy a engañar. Pero por ahí, gorro rojo. ¿Qué hacían los gorros rojos? Ah, los que tenían el ataque letal, ¿no? Eran los del ataque letal. Pues cuidado con esos. Cuidado con esos, ¿eh? Vamos a curarnos en salud. Tiramos una tormenta. Y voy a mejorar a arcanos, posiblemente. En este mapa venían Bandersnatch. Seguramente, ¿no? Hostia, no recuerdo si en este mapa venían Bandersnatch, gente. Para guanchotearlo, ¿sabes? Supongo que pondré un arquero dorado. Con crítico, a ver. Vale. Enda Iflin. La guerra nunca cambia. Consigue que 150 de tus propios soldados sean vencidos en batalla. Vale, todo va bien. Voy a dar una flecha explosiva. No, voy a mejorar esto. Bandersnatch y gorro rojo, sí. Qué putada, ¿eh? Y no tengo para guanchotearlo. Tendré que tirarle todo lo que tengo. Le tiro todo lo que tengo, ¿eh? Perfecto, ya tenemos un arquero dorado. Pa para pa 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 pa. Y aquí construiremos. Creo que otro. Aquí voy a construir otro dorado. Y debería mejorar esto, pero antes quiero darle el tiro dorado, ¿eh? ¿Qué viene por aquí? Lúgubres, hostigador. Vale, esto es aquí para que maten a los lúgubres. En cuanto salgan, pum. Y no les den tiempo a. No les den tiempo a transformarse, ¿sabes? A duplicarse.
No les dan tiempo a duplicarse. Como ya me conozco a esos enemigos. Ah, se me han escapado unos cuantos. Los puse tarde. Vale, no importa. No importa, no importa. Voy muy bien. Vamos a mejorar a estos tíos ya. Vamos a mejorar las barracas ya, gente. Buah, se multiplica muy rápido. Se está multiplicando muy rápido, ¿eh? ¿Escapa alguno? No. Vale, tiramos un rayo y nos dejamos de líos. Me queda esto, ¿no? ¿Esto también lo rompe? No, ¿verdad? ¿Esto lo rompía? Ah, creo que esto lo rompía y podían entrar por ahí también los enemigos. Creo, me suena. Tendré que poner otra de esta aquí. Si me la rompe, pues tendré que poner otra. We must move on. We must move on. Vale, debería darle esto, Hostia, un Bandersnatch. Se me viene por la derecha, donde no tengo. Putada. Hostia, que matan a herir. Me he dado cuenta. Toma, headshot, campeón. Mira, le mataron a Eridan y no me di ni cuenta, tío. Voy a poner otro por aquí. Vale. Son jodidos, los Vengadores. Si tuviera aquí a Rexxon sería súper fácil. Bueno, le meto ahí un one shot a estos y me quedo tan ancho, ¿sabes? Me quedo tan a gusto. Gorro rojo. Ha explotado, han reventado el Vengador. Vale, vamos a poner otro. Vale, tengo dos cantaespadas ya. Tengo muy buena defensa, Vale, lo sabía. Menos mal que tengo. Estoy preparado, tío. Menos mal que estoy preparado, Con las dos barracas, tú. Menos mal que estoy preparado con las dos barracas. Ahí. Toma, headshot, campeón. Ah, no, si no ha sido headshot. Tengo que darle el headshot a este. Tengo que darle el headshot. ¿Cuánto cuesta mejorar esto? No mucho, la verdad. Los que aguantan, tío. lo está congelando todo el rato, No son malos estos, Me voy a invocar otro. Dos huevetes. Me han reventado los cantaespadas. Paraña, no sé cuánto. Vengador, sátiro, hostigador. Cuidado, Cuidado, esto no es fácil. Es que tanquean mucho estos tíos. Tanquean un huevo. Toma, headshot a uno de ellos. Maravilloso. Voy a darle esto para que tanqueen más. Estupendo. Déjame en paz, bicho. ¿Dónde va? ¡Coño, qué hija de la gran puta! ¿Habéis visto eso, lo que ha hecho?
Vale, tengo crítico por aquí. Hostia tú, que se me escapan. No, se me escapan, se me escapan, se me escapan. Vale, no. Joder, apenas no le da número 11. Apenas estamos en la 11, por favor. Headshot, por favor, headshot. Tengo que darle esto, eh. Hostias, pero es que... es un problema, tío. Que me congele las torres. Es un puto problema. Vale, que congelen torres es un problema. Vale, más probabilidad de crítico. Me hace falta el crítico, eh. Y esto también. Este mapa no es fácil. Creo que voy a darle esto, la cristalización. Es muy buena. Oplitas, oplitas, oplitas y oplitas. Esta oleada no es tampoco tan difícil, ¿no? O no debería serlo. Más crítico por aquí. Vale. Tengo el crítico a tope. Y aquí vamos a aumentar la cristalización, yo creo, ¿eh? ¿Cuánto dura? 2 segundos, ¿eh? Si la mejora al tope. 2 segundos está muy bien. Toma, hecho, campeón. Toma, hecho. Yo creo que está bastante bien la cristalización. Es que la cristalización es buena contra los Bandersnatch esos. Buena. Hostigador, vengador. Gorro rojo, gorro rojo. Gorro rojo. Vale, a tope. Ok. Ya tengo eso a tope, tío. Me gustaría mejorar esto, eh. Toma, headshots. No he hecho nada. Headshots. ¿Debería poner más headshots? Que a estas alturas ya. No he visto cuántos vengadores venían. Pero creo que voy a meter un rayo ahora, eh. Vale. Voy a guardar el dinero, tío. Depende por donde venga la siguiente oleada de Bandersnatch y cosas de esas. Esto lo voy a subir al menos un nivel cada uno. Me puedo poner aquí esto. O sea, puedo poner aquí esto para más headshots, ¿vale? Son demasiado buenos los headshots, tío. Y la cristalización es Dios, ¿eh? Hostigador. Que te eche un solo enemigo por más de 10 segundos. Oplita, oplita. Bandersnatch, oplita, Bandersnatch. Vale, voy a poner otro Robin Hood de esos. Qué asco. Qué pesado, deja de congelarme las torres. Vale, viene un Bandersnatch. Crítico. Cuidado, eh.
Tío, si me va a estar cogiendo las torres todo el rato, me parece súper injusto. Vale, crítico. No tengo hechizos de, invocador. Vale, ha explotado el Bandersnatch, perfecto. ¡Ahí va! Se ha suscrito alguien, gente. Se ha suscrito alguien al canal de Twitch. Mientras estaba aquí yo en, grabando. Por favor, que se carguen el, los Bandersnatch. Vale, muertos los dos Bandersnatch. Vale, perfecto. Pues ahora meto esto. La lluvia de flechas. Hemos ganado. Ganan 3 estrellas en cada nivel de campaña de Bosquecillo de las Hadas. Let's go. Lo hemos completado. Mira, se ha suscrito Rafa Kaname. Mientras estaba yo aquí con esta mierda. Sala del héroe. Pues disparar hasta de 3 flechas. Y voy a darle más esto, yo creo, Inflige 3 bonificaciones de daño hasta un máximo de 9 puntos por cada flecha consecutiva que alcance el mismo objetivo. Esto es bueno, ¿no? Aunque igual mejorar eso también es bueno. 20, espérate. 17 flechas de 31 y 21 de 42. No. Creo que está guay así. Venga, seguimos con la historia, gente. El refugio de Mactans. Pero no voy a ir con Eridan. Podría ir con Ariban. No, voy a ir con Rexxon. Vale, seguimos la historia. El refugio de Mactans. Los elfos crepusculares tienden emboscadas cada vez que pueden, y el camino al centro de la ciudad está salpicado de cadáveres, nuestros y suyos. Tomar este camino de pequeñas baldosas que levitan sobre el vacío fue una decisión arriesgada, general, pero sabia. La guarida de Mactans está delante. Nuestras tropas están cansadas, pero también determinadas a poner fin a la existencia de esta abominación que mancilla nuestras ruinas sagradas. Este es el mapa número 14, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es el número 14. O sea, el siguiente es el último de la historia, ¿no? Dios, qué enrevesado este mapa, ¿hola? Hay como que demasiadas cosas, ¿no? ¡Eh! Los huevetes. ¡Oh! ¿Habrá algún logro por romper huevetes estos? ¿Pero revienta o no? ¡Eh! ¿Ese sonidito? No sé si habrá algún logro, por hacer esto. Pero yo me tomo mi tiempo, Espero que nos moleste. Estos nos revientan. Y de esto parece que tampoco. Aquí tampoco, aquí tampoco. ¿Ya está? ¿No hay más huevetes? Bueno, en fin, da igual. Vástago de Mactans y hostigador crepuscular. Son nuevos, ¿no? Los vástagos de Mactans. Dios, qué enrevesado está este mapa, por Dios. Por aquí, por aquí. Mira, tienen un teleport aquí por el que pueden salir por dónde. ¿Por aquí? Ah, vale, no. Entran aquí y salen por este. Uf, esto está muy enrevesado. Vale, barraca va a ser lo primero. Una mejora aquí. Y por aquí también habrá que poner una barraca, ¿no? ¿Pueden venir por aquí? Seguro, ¿no? Por esta red. ¿Qué ponemos? A ver, vástago de Mactans. ¿A qué son débiles? Vástago de Mactans. Monstruos despiadados que atacan desde el cielo y aterrizan sobre sus víctimas por sorpresa. Gran resistencia a la magia, daño alto, veneno letal. Vale, resistencia a la magia. Está claro, entonces. Voy a poner un arquero dorado porque tiene más distancia ahí. Básicamente por la distancia, ¿vale? Tiene mucho más rango y puede guanchotear a todo lo que venga por arriba. Tienen 375 de vida, resistencia a la magia, ¿vale? Arqueros arcanos. Y por la derecha lo mismo, flagelador crepuscular. Vale, hay que poner magia, Hay que poner magia aquí. Ok,
Hay que poner magia. ¡Vivo! Eso lo he hecho sin querer. Muérete, zorra. Con perdón. No era mi intención insultar a nadie. Es que el mapa es muy enrevesado. Hay muchos caminos, tío. Y por estas telarañas seguro que me vienen enemigos. Seguro que por las telarañas vienen enemigos. Es que me corto un dedo, tío. No quiero cortarme un dedo, pero estoy seguro. Hostigador, invocador, hostigador crepuscular. Vale, arañicas. Uy, perdón. Esa está muerta, esa morirá ahora. Vamos a meter un rayo, tío, porque se está poniendo feo. Toma daño. 70, 100, joder. Aumenta un montón el daño, No llegan ahí, tío. Bueno, sí llegan. Hay que matar al médico, Hay que matar al médico ya. Pero no, no tengo para matarla. Vale, buena. Vale, ya no me hace falta gastarle el ataque. Aracnomante. ¿Qué coño es un aracnomante, loco? Voy a poner mago indomable. No, voy a poner aquí un gran mago elfo. Cría de araña. Aracnomante. Elfos crepusculares enloquecidos que crían y controlan hordas de arañas. Invoca arañas, genera arañas al morir. ¿Cuánta vida tiene? 1100. Venga, tu casa, crack. Y aquí ponemos esto. Igual tuve que haberlo puesto al revés. El de daño de área, aquí. Digo daño de área porque hace lo de explotar, ¿sabes? Vengador, cría, flagelador, vengador, aracnomante. Mételo un headshot, loco. A tu casa, crack. ¿Socorro? Vale, vamos a poner el headshot a esta tía. Como la Eridan, lo que pega, tú. Eridan, no. Rexon, el Soraco. Vale, esto mola bastante. Aunque 300 de oro por eso igual duele un poco, ¿no? Uf, chaval, casi se escapan. ¡No! Le he tirado la magia a una araña, tío. Hostia, qué injusto, chaval. Drider. ¿Eso qué coño es ahora? Drider, mitad araña, mitad elfo. Estas abominaciones cargan hacia la batalla sin miedo ni clemencia. Velocidad alta, ataque de veneno. Se engendran en los soldados. ¿Cómo que se engendran en los soldados, tío? ¿Cuánto ya tiene? 600. No tiene mucho. Tengo que mejorar mis héroes, Voy a poner defensores del bosque. Drider, vengador, araña, aracnomante. ¿Qué es eso? Madre mía, chaval, lo que está costando esto. Voy a poner guardianes del bosque aquí, Y aquí voy a poner otro también. Ya los iré mejorando. Muere, cabrón. Buah, el Rexon este... Es que míralo.
Se smurfea, ¿eh? El cabrón se lo smurfea todo. Vale, invocador, vengador, drider, invocador. Joder, los invocadores, qué asco, coño. Fuera que es muy pesada esa. Lo que aguantan, tío. ¡Ha cogido el teleport! La cabrona. Pero matarla a ella. Por favor. Gracias. No, quédate aquí, quédate aquí. Tú quédate aquí. Vástagos. Muerta. Perfecto. Hombre, no, no me hagas eso. Se escapa una, ¿eh? Se escapan varias. Se escapan demasiadas. Ayuda aquí. ¿Pongo un defensor del bosque? No. Cuantos más unidades tenga aquí para defender, mejor, yo creo. Es que son muchos. Se escapa una. Se ha escapado una, tío. Hostigador, flagelador, golem. Vale, tengo para todo, creo. Voy a poner un defensor del bosque, yo creo, ¿eh? Y voy a ponerlo de curar. Vale, con él lo voy a guanchotear. No os preocupéis, ¿eh? Me hace falta más defensa. Tengo muy poquita, yo creo, Voy a poner otra de estas, otro golem que voy a guanchotear. Me queda poquito para esto, unos pocos segundos. Mira, crack. Derrota así de golems antes de que superen la mitad del nivel. Ah, que me viene otro por aquí. Mira, crack. ¿Qué ponemos? Más bien domable. Con el fuego, ¿vale? Fuego, Dios. Y aquí voy a poner más de esto. Porque los que vienen por aquí no tienen resistencia física, creo. Vienen arañas todo el rato por ahí. Puma. Hostias, el pavo este, tú. Bueno, aguantamos, ¿no? Joder, con el invocador, ¿no? Arquero arcano. No, dorado. Mejor guanchotear. Vale, headshot. Esto lo voy a poner un poquito más aquí. Y a los guardianes un poquito más atrás, ¿sabes? Para que se queden tirando lanzas. De hecho voy a mejorar las lanzas. Con las lanzas son Jesucristo, Mierda.
¿Cuánto ya tienen? 2200. Qué locura. No tengo para guanchotearles. Vale, explosión de fuego. Y por este lado pondré un arquero dorado, Lo que aguantan, Vengador, espada no sé qué, Driders, navaja Lee. Joder. A tu casa. Voy a poner un dorado aquí. Vale, perfecto, muertos los dos. Más daño. Escucha, 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 que se escapa el cerdo. Tío, se escapaba el cerdo. Fuego, aquí te voy a dar fuego también. Todo lo que sea guanchotear es Dios. Ay, quería darle a este. Vengador, aracnomante, vengador, flagelador. Te cago en el crítico a este. No tengo para guanchotear a este. Vale, no importa, tengo esto y tengo esto. Le ha caído un crítico y le ha quitado como 200 de vida, tú. Buah, los fantasmas me destruyen todas las torres. Mira, 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 mira. Todas las torres inutilizadas. Vale, perfecto. Esta es la oleada 13. Estamos defendiendo bien, ¿eh? Aquí puedo poner... Creo que voy a poner otra de dorados aquí. Full críticos, ¿eh? Navaja Lee, golems. Qué mierda eso, tío. Quieres tarjetear algo, pero no te deja. Cuidado, 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 cuidado. Level 10. Yo tengo el héroe level 10. Vale, tengo mi héroe level 10, gente. ¿Un cacho por ahí? ¿Un cacho de algo? Vale, no importa. A tu casa, crack. Enredaderas. Raíces para mejorar por ahí, ¿sabes? Para que no pasen por ahí. Toma, doble headshot, chaval. Perfecto. Voy a llenar todos los huecos de torres. No hay más huecos libres de torres, ¿verdad? No tiene pinta, ¿no? Hereje, invocador, aracnomante, driders. Dale caña, bro. Pues aquí venían golems, ¿verdad? Toma, headshot. Los hechos son Dios. Y no acepto lo contrario. Construir una torre nivel 4 en cada lugar de torre de un nivel.
Uf, le he parado al límite, eh. La he parado al límite, tú, a la que se iba a escapar. Todos los headshots, tú, todos los headshots. Muy buena. Voy a ponerle esto, es que no sé muy bien qué hace eso, eh. ¿Hemos ganado? Hemos ganado. ¡Sí! 3 estrellitas. Bastante sencillo, eh. Bastante fácil, gente, bastante fácil. Héroe desbloqueado. Ese es Beznan, ¿no? Uf, el último nivel, eh. Toma. Esta habilidad, cuando derrotan un enemigo cerca, Rexxon recupera un 5%. Ah, un 5 nada más. Claro, siendo un nivel de 15, este es 30. ¿Cómo mola el Soraka Impostor este? Los ataques de los soldados infligen daño mágico adicional. La persona tiene la probabilidad de no morir cuando sufren daño letal. Qué bueno es eso. Hostia, pues esto sumado a los cantaespadas que ya evitan daño con la habilidad esa. Jesucristo, ¿no? Vale, pues lo dejamos aquí. Es que no voy a ver ni cómo se llama el mapa. Bueno, sí, vamos a verlo. Santuario de Linie. Tenemos a Beznan, además. Ah, tenemos desbloqueado todo ya. Hostia, tenemos un montón de héroes, tú. El Beznan este, ¿qué hace? Tú, ¿está la misma habilidad que esta? Muy parecida, ¿no? Vale. Desintegra a cualquier enemigo o a varios que sumen 250 de vitalidad total. 750. Ese era el malo del primer juego, ¿os acordáis? Atrapa a un enemigo en una jaula mágica que inflige 36 de daño durante 3 segundos. A 6 enemigos. Aumenta el alcance de habilidad y ataque de Beznan en un 10%. Ah, le aumenta también el daño, ¿eh? Lanza una explosión de magia gigantesca que inflige de 28 a 52 puntos de daño de área que ralentiza a los enemigos por 2 segundos. Invoca un demonio poderoso a combatir enemigos por 30 segundos e inflige de 50 a 90 puntos de daño en cada ataque. Hostias. Joder, pues tiene buena pinta el Beznan, ¿eh? Fausto, Wilbur, Lilith, Bruce, Lin, Durax, Fénix y Sin. Wow. Bueno, ahí tenemos a nuestro Rexxon a nivel 10. Bueno, chicos, un capítulo bastante largo, casi una horita. Pero espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chao.